Cuba Información. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor. Vivir para servir. Quiero agradecer este encuentro de solidaridad. Quería abrir con un poema que seguramente han oído, pero que se explica mucho de lo que sintió Neruda cuando hizo este poema ante un acto como este. Así que quiero abrir con ese poema. Y disculpen si me salgo del objetivo. Es un canto para Bolívar. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada, tu apellido, la caña que levanta la dulzura. El estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar, la patata, el salitre, las sombras especiales, las corrientes, las vetas fosfóricas de fosfórica piedra. Todo lo nuestro viene de tu vida apagada. Tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre. Tu pequeño cadáver de capitán valiente ha extendido en lo inmenso su metálica forma. De pronto salen dedos tuyos entre la nieve y el austral pescador saca a la luz de pronto tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes. ¿De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos? Roja será la rosa que recuerde tu paso. ¿Cómo serán las manos que toquen tus cenizas? Rojas serán las manos que en tus cenizas nacen. ¿Y cómo es la semilla de tu corazón muerto? Es roja la semilla de tu corazón vivo. Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti. Junto a mi mano hay otra junto a ella, y hay otra más. Hasta el fondo del continente oscuro, y otra mano que tú no conociste entonces, viene también Bolívar a estrechar la tuya. De Teruel, de Madrid, de Jarama, del Ebro, de la cárcel, del aire, de los muertos de España, llega esta mano roja que es la hija, que es hija de la tuya. Capitán combatiente, donde una boca grita libertad, donde un oído escucha, donde un soldado rojo rompe una frente parda, donde un laurel de libres brota, donde una nueva bandera se adorna, con la sangre de nuestra insigne aurora, Bolívar, capitán, se divisa tu rostro. Otra vez, entre pólvora y humo, tu espada está naciendo, otra vez tu bandera con sangre se ha bordado, los malvados atacan tu semilla de nuevo, clavado en otra cruz está el Hijo del Hombre. Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, el laurel y la luz de tu ejército rojo. A través de la noche de América, con tu mirada, mira, tus ojos que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas, tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace, tu ejército defiende las banderas sagradas, la libertad sacude las campanas sangrientas y un sonido terrible de dolores precede la aurora enrojecida por la sangre del hombre. Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos, la paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron, de nuestra joven sangre venida de tu sangre saldrán paz, pan, trigo para el mundo que haremos. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º Regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta un pueblo. Esta es una etapa crucial para Venezuela, para América Latina, para la humanidad toda. Es un momento en el que tal vez nos tenemos que remitir a Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie. Creo que esta fase capitalista está yendo de manera apresurada hacia la barbarie. Pero queremos hacer como un recuento sabiendo
que hay esfuerzos gigantescos de cada uno de los colectivos, de los compañeros y compañeras que hacen solidaridad internacional por buscar la verdad, y sé que muchos han estado cercanos a nuestro país justamente para romper el bloqueo mediático. Pero queríamos hacer una breve reseña de esta fase, de este periodo histórico en el que nos ha tocado vivir, que ha sido uno de los periodos más difíciles de nuestra historia política y que se marca con la desaparición física del comandante Chávez. Nosotros venimos de 2 años intensos de lucha, que una fue nuestra victoria del 7 de octubre. Nosotros denominamos esa campaña del 7 de octubre del 2012 como nuestra segunda independencia, era la consolidación de nuestra independencia. Por eso la campaña se llamaba Batalla de Carabobo. Era ese esfuerzo gigantesco de un pueblo por mantener la revolución y consolidarla. Esa campaña nos permitió, en medio de enormes dificultades, hacer presidente de nuevo a nuestro comandante Chávez. Una victoria, la victoria del 7 de octubre fue una victoria extraordinaria, gigantesca. En ese momento, con una propuesta que era nuestro plan de la patria, era seguir avanzando en la construcción del socialismo. El 11 de junio, la derecha apostaba de ese año 2012 a que el presidente de la República, nuestro comandante Hugo Chávez, no se presentara como candidato a las elecciones. Y el 11 de junio él llegó y mostró al país su propuesta de campaña, inició su candidatura, lanzó su candidatura. Y el programa de la patria tiene 5 elementos que para nosotros son cruciales, que definen nuestro camino para andar en las próximas décadas. El primero de ellos es la consolidación de nuestra independencia, de nuestra soberanía, la lucha efectiva por lograr nuestra plena y absoluta soberanía como pueblo independiente. El segundo tiene que ver con la construcción, la profundización del socialismo nuestro, socialismo bolivariano, que es muy particular, que es feminista, que es afrodescendiente, que es indígena, que es marxista y es cristiano, que es obrero, que es campesino. Es un socialismo sin recetas, es un socialismo que hacemos todos los días y es un socialismo que responde a nuestras raíces y también a nuestros sueños. El tercer objetivo histórico con el que se sumó este pueblo en esta batalla por la victoria del 7 de octubre y que luego fue también asumido ese programa de la patria por el presidente Nicolás Maduro, el tercer objetivo histórico tiene que ver el desarrollo de América Latina y de Venezuela como un país potencia dentro de la potencia latinoamericana, el unir nuestros esfuerzos de toda la patria grande, de la patria que soñó Bolívar, para convertirnos efectivamente en una potencia que, como decía nuestro libertador, más que por su poderío, por su riqueza o por su extensión, tenía que ser una referencia por sus virtudes, por la capacidad de dar felicidad a su pueblo. Luego, y además el impulso de toda la potencia latinoamericana. El cuarto objetivo histórico tiene que ver con la búsqueda de un mundo multipolar, pluricéntrico, capaz de garantizar la paz, el equilibrio para un mundo verdaderamente democrático, que haya roto con imperios y con dictaduras. Y el quinto objetivo histórico, también fundamental, tiene que ver con salvar la vida en el planeta, el ecosocialismo, el asumir, y en el caso latinoamericano, nuestra herencia ancestral, entendiendo la tierra como madre, como Pachamama, asumiendo que la tierra, que el planeta no puede ser mercancía, que nosotros le pertenecemos a esta tierra y que debemos amarla, respetarla y garantizar la vida plena en ella. Esos 5 objetivos históricos que forman gran parte de lo que fue el programa presentado por el comandante Chávez el 11 de junio del 2012 han determinado el camino para seguir avanzando en la defensa de la revolución bolivariana. Muy poco tiempo después de la victoria del 7 de octubre, cuando iniciamos un proceso de profundización de la revolución, de radicalización de nuestro socialismo bolivariano,
en función de los objetivos históricos de nuestro programa de la patria, que además se convertía en plan de la República, el segundo plan socialista Simón Bolívar para el desarrollo de nuestra nación, y que fue además consultado, además de votado electoralmente, también fue consultado en todo el territorio nacional, con todos los sectores sociales. Muy poco tiempo después de esas tareas gigantescas que emprendimos, pues reaparecía la enfermedad de nuestro presidente Chávez. Teníamos que ir a una contienda electoral el 16 de diciembre de 2012 y por primera vez en 15 años esa campaña electoral iba a ser sin el comandante Chávez, que en ese momento ya estaba padeciendo la enfermedad que había reaparecido. Así que fuimos el 16 de diciembre a esa contienda electoral, la número 17 de los procesos electorales que ha vivido Venezuela, y en ella logramos la victoria de las 23 gobernaciones que se disputaban. La Revolución Bolivariana logró la victoria en 20 estados de la República. Como un homenaje también a nuestro comandante Chávez, para que tuviese la certeza de que su pueblo seguía activo y que teníamos patria para siempre. Antes de esa elección, ya el presidente había, después de su proceso de atención de salud en Cuba, había regresado al país para anunciarnos la reaparición de la enfermedad, pero sobre todo para darnos una buena nueva, porque el presidente Chávez siempre supo dar buenas noticias en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor dificultad, cuando parecía que todo estaba perdido, el comandante Chávez lograba mostrarnos el camino. Y ese 8 de diciembre del año 2012, él volvió a la patria para decirnos, nos dijo varias cosas. Primero, el camino era la unidad, la lucha, la batalla y la victoria. Esa era la receta para tener patria, patria para siempre. Pero además nos dijo desde mi corazón, claro, pleno como la luna llena, Nicolás Maduro. En ese momento logró asestar una nueva derrota a la oligarquía, al imperio, que habían hecho una campaña gigantesca, necrofílica, donde intentaron desmoralizar al pueblo, tratando de hacer de la enfermedad del presidente una acción fatal contra la República. Parecía que era la patria la que moría, que era el pueblo el que enfermaba. Y intentaron por de mil maneras reeditar una situación de fractura, de división o de traición al compromiso amoroso del pueblo con el comandante Chávez. Esto para nosotros tiene una importancia trascendental. Nosotros vivimos una de las experiencias más terribles también hace 200 años, luego de nuestra gesta independentista, libertadora. Nuestro ejército libertador logró sacar al imperio español, pero no solamente lo sacó de la tierra venezolana, emprendió una lucha y salió de sus fronteras y liberó 5 naciones. Habría podido liberar todo el sur del continente, pero la traición que se dio a lo interno de la República impidió que el ejército libertador siguiera en batalla. Esa traición marcó de alguna manera el destino de la República a lo largo de casi 2 siglos. Mientras el libertador estaba con su ejército liberando países, no para anexionarse, sino para garantizar justicia, igualdad, independencia, en una nación de repúblicas libres, decía nuestro libertador, que garantizaran la mayor posibilidad de felicidad para nuestro pueblo. El libertador fue traicionado por las oligarquías, fue obligado a devolver al ejército y allí comenzó un juicio en el que no solo se le destituía, sino se le expulsaba de la República. Los traidores de ese momento, en un congreso maldito, que fue el congreso de la COSIATA, un pacto de las oligarquías del momento, no solamente pidieron la expulsión de nuestro Simón Bolívar del territorio venezolano, sino que enviaron comunicaciones a todos los países que él había liberado para que ninguno le permitiera la presencia del libertador en el territorio. Fue una traición brutal, bárbara, y nuestro libertador no solamente murió fuera de la República, sino que murió perseguido y creyendo que había arado en el mar, que todo estaba perdido.
Él, dentro de sus últimas reflexiones, decía que no tenía patria a quien hacerle el servicio y casi que estaba ya condenado a la muerte sin esa patria. Lo último que pedía era que si su muerte servía para que cesaran las divisiones en la República y se consolidara la unión, él estaría feliz en el sepulcro. Pero no fue así. La muerte del libertador lo que hizo fue fracturar más a la Gran Colombia e impidió que el sueño de libertad, de igualdad, de justicia, de ruptura con la esclavitud, de independencia plena, de felicidad de nuestros pueblos pudiera materializarse. Así que hace 200 años nuestro libertador murió pensando que había arado en el mar, murió solo, con camisa prestada y aún oyendo los cantos de los negros que seguían siendo esclavos a pesar de todo el esfuerzo que había hecho la independencia por romper con los lazos de la esclavitud. Para nosotros, que el comandante Hugo Chávez no muriese fuera de lo que había sido el mandato del pueblo de que fuese presidente, fue una victoria extraordinaria. Nuestro pueblo fue leal al comandante porque el comandante fue leal a su pueblo. En el 2002, durante el golpe de Estado, la gran movilización popular, que era una movilización de carácter político, que tenía que ver con la conciencia, tuvo un componente que va más allá de lo político, tuvo un componente amoroso, afectivo, que fue fundamental. Los gritos a lo largo de todo el territorio que reclamaban que la ruptura con el golpe de Estado, el grito fundamental era queremos a Chávez, queremos a Chávez. El queremos a Chávez fue un motor determinante para garantizar la vuelta de la democracia, la derrota del golpe de Estado. Ese vínculo afectivo, espiritual, consciente, pero amoroso también con el presidente Chávez, determinó justamente que todos los intentos por quebrantar la unidad de la revolución pudieran materializarse. Recuerdo una foto que publicaron en primera página la gente de aquí, del país, de este diario. Era la foto de un comandante Chávez con tubo, entubado, en una situación ya casi de muerte, intentando desmoralizar al pueblo venezolano. Pero al revés, ante todas esas agresiones, lo que se terminaba era consolidando la unidad de nuestro pueblo y la moral de nuestro pueblo. Así que, en medio de las enormes dificultades, el 5 de marzo, cuando tenemos la fatal noticia de la desaparición física del comandante, la derecha esperaba un quiebre, que en ese momento iniciaba una situación de desmovilización del pueblo, o que se iba a dar una especie de revuelta, de guerra civil. Pero por millones, entre el 5 y el 6 de marzo, ciudadanos se movilizaron a acompañar el cuerpo del presidente Chávez, de nuestro comandante, que se iba a ser trasladado desde el hospital hasta la Academia Militar. En esa movilización gigantesca, de mucho dolor, de mucho llanto, de mucha tristeza, porque, como les decía, Chávez no era el líder mesiánico ni el caudillo, era un padre, era un hermano, era un hijo para el pueblo venezolano, era un compañero. El grito que se escuchaba era, Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. La conciencia de un pueblo que en la mayor adversidad entiende cuál es la tarea, cuál es el compromiso. Teníamos patria, patria para siempre. El 8 de diciembre el comandante Chávez se había despedido además con un canto. Había hecho del canto patria, que era un canto del componente de los paracaidistas, de la Fuerza Armada, de donde él había salido, se convirtió en un canto que ahora repiten los niños, que cantan en las escuelas, en la calle, y que ha sido un motivador, un aliciente para seguir defendiendo la patria. El patria, patria querida, se convirtió en un himno para nosotros. Así que el 6 de marzo ese pueblo comenzó una especie de peregrinar y durante los 15 días que el comandante Chávez estuvo en Capilla Ardiente, en fila caminaron frente a su féretro
trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, las mujeres, los hombres, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, los soldados, los estudiantes, los profesionales. Fue un pueblo que no cesó de ese peregrinar y que estuvo por días haciendo cola solo para dar un último adiós al presidente, comandante eterno, Hugo Chávez. Yo quiero resaltar esto porque quienes han apostado a la guerra civil y a la violencia no han entendido la madurez, la conciencia, el amor, la fortaleza de nuestro pueblo. Es un pueblo que ha demostrado, como decía el Libertador, ser un pueblo de las dificultades. En los momentos más difíciles ha sabido mantener la certeza del futuro, del camino, del proyecto trazado. Les decía que el presidente Chávez nos había enseñado a que en las dificultades es que comienzan las buenas nuevas. Nosotros lo conocimos el 4 de febrero del año 92. La mayoría del pueblo venezolano por primera vez vio a Chávez cuando luego de la rebelión militar le dieron algunos minutos, menos de dos minutos, algunos escasos segundos para que se rindiera. Pusieron unas condiciones que él no aceptó, que se quitara el uniforme y él dijo, yo soy comandante, para hablarle a mis compañeros de armas tiene que ser uniformado. Así que se mantuvo con el uniforme de teniente coronel. También le dijeron que tenían que grabar ese saludo y él dijo, no, tiene que ser en vivo porque yo tengo que hablar con la verdad y es la que salga de mi corazón y tiene que ser directa a mis compañeros. Era una comunicación para rendirse, él iba preso. El presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, había pedido que se le matara y sin embargo el presidente Chávez supo decir a sus compañeros de armas que no se habían logrado los objetivos por ahora, pero que vendrían tiempos mejores. Ese llamado, ese anuncio de la patria que vendría, movilizó por millones y se logró una unidad que no habíamos logrado en 200 años. La unidad en torno al proyecto bolivariano reaparecía nuevamente. Decía esto porque en medio de las dificultades nuestro pueblo ha sabido encontrar el camino preciso para mantener la lucha. En el 2002, cuando nos dieron el golpe de Estado y otra vez el presidente secuestrado, condenado a muerte, pasó un papelito, una servilletica que se tiró a una papelera que un soldado sacó de la papelera y distribuyó a través de los medios alternativos, comunitarios, pero sobre todo a través de la gente común, del pueblo que se hizo comunicador, decía, no he renunciado ni renunciaré al mandato de mi pueblo. Eso fue un motivo suficiente para que el pueblo saliera desbordado en la calle a decir queremos a Chávez, que nos devuelvan a Chávez. En ese momento hubo una campaña tremenda, terrible, para decir que Chávez estaba loco. Y recuerdo que parte de las pancartas decían devuélvanme a mi loco, queremos a mi loco. Si era loco era nuestro, era mío. Y esa ha sido la fuerza que ha mantenido el pueblo. Cuando supimos lo de la enfermedad, en medio de la dificultad, el comandante logró darnos un sentido, darnos un proyecto y mantenerlo. Así que este programa de la patria del que les hablé nos acompañó en ese trance terrible de la desaparición física del presidente y tuvimos que en un 30 días, en un mes, ir de nuevo a un proceso electoral. Nuestro compañero candidato, el compañero Nicolás Maduro, venía de ser un dirigente sindical, pero que había estado durante 6 años como canciller de la República. Nunca había sido candidato nacional. Así que tenía, en medio del dolor personal por la pérdida del hermano, del padre, pues tenía que emprender esta batalla de enfrentar a la oligarquía, de enfrentar a los enemigos de la patria y además lograr consolidar la unidad nacional para mantener el proyecto bolivariano. En 10 días, el compañero Nicolás Maduro recorrió todo el territorio nacional en medio de una de las campañas más brutales de guerra económica contra la República. Esa guerra económica había arrancado con mucha fuerza en noviembre de 2012. Aún estando vivo el comandante Chávez, se había intensificado el ataque económico contra la moneda nacional, de saqueo de las divisas, de extracción a través del contrabando de extracción de buena parte de los productos de la economía venezolana, acaparamiento, especulación, una intensa guerra económica que además se acentuaba en medio de una debilidad. Nuestra economía, la economía que heredamos, es una economía rentista que depende de la renta petrolera.
Esa renta petrolera, a diferencia de los periodos de la Cuarta República, antes estaba al servicio de la oligarquía, ahora está al servicio de las grandes misiones, de la vivienda digna para la familia venezolana, de la educación, de la salud, pero sin embargo sigue siendo una economía no productiva. Había que dar y hay que dar saltos gigantescos para fortalecer nuestra economía, pero en medio de las dificultades, del dolor, de la tragedia, pues se intensificó la guerra económica. Como les decía, el presidente Nicolás Maduro tuvo que hacer en 10 días una campaña en medio del dolor. La gente seguía llorando en las calles por el comandante Chávez. Hubo una sensación en algún momento de que podía estar todo perdido. Y sin embargo fuimos a un proceso electoral con un candidato de la oligarquía que ya había sido candidato en varias oportunidades, había sido candidato nacional, que venía de unas recientes elecciones, que tenía todo el poder económico, mediático, comunicacional, todo el apoyo del imperio norteamericano y de los poderes oligárquicos en el mundo. Y sin embargo, en medio de un proceso histórico y heroico, el pueblo venezolano, el 14 de abril del 2013, logró la victoria. Logramos una victoria fundamental, determinante, que era la garantía del proyecto, de la continuidad del proyecto revolucionario. Inmediatamente la derecha activó su plan de guerra, de violencia. En 2 días, los días 15 y 16, se quemaron casas del Partido Socialista Unido de Venezuela en buena parte del territorio. Se quemaron los CDI, los centros de atención médica donde están los hermanos cubanos. Se quemaron mercales, centros de distribución de alimentos. Se asesinaron a 11 compatriotas, 11 ciudadanos, entre ellos una niña y un niño de 11 años de edad. Esta brutal acción pretendía, a través de la provocación, porque se atacaron, por ejemplo, cosas emblemáticas para el pueblo, como urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, las casas que el comandante Chávez había hecho para el pueblo, fueron atacadas. Sin embargo, nuestro pueblo no respondió con la violencia. No se dio la guerra que ellos esperaban, la confrontación que justificara una intervención extranjera. El pueblo supo responder con civismo, con confianza en el Estado de Derecho, con serenidad en medio de la provocación, y el presidente Nicolás Maduro logró controlar estas acciones de guerra y de violencia. En medio de sabotajes eléctricos, en medio de guerra económica, en medio además de una campaña aún más brutal que tiene que ver con la guerra mediática, las operaciones psicológicas, pero sobre todo que tiene que ver con el tema de la delincuencia organizada, el crimen organizado, con la enorme frontera que tenemos con nuestro hermano pueblo colombiano, paramilitares y narcotraficantes financiaron organizaciones delictivas para generar una situación de inestabilidad, de inseguridad, de angustia en la población venezolana. Todas estas campañas con el crimen, con la violencia, con la guerra económica, con la guerra mediática, tuvieron que enfrentarse con la construcción además de un gobierno que lograra una identificación inmediata con el pueblo. Así que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, que había sido dirigente sindical, que había sido conductor de autobuses y por eso muy descalificado por la oligarquía venezolana, salió a la calle a hacer gobierno de calle, se desplegó en todo el territorio nacional, a ejercer el gobierno desde cada ámbito del territorio. Allí inició un proceso donde nuestro modelo de democracia, que es participativa y protagónica, también se convirtió en democracia directa, de ejecución inmediata en función de la eficiencia al lado del pueblo. El presidente Nicolás Maduro asumió de manera absolutamente comprometida el legado del comandante Chávez y en muy poco tiempo se convirtió de nuevo en una referencia de poder popular, de identidad del pueblo con el gobierno nacional, de identificación con este compañero como un verdadero presidente del pueblo venezolano. Así que en medio de todas las dificultades fuimos a otro proceso electoral. Estamos hablando ya de 19 procesos electorales, de los cuales la Revolución Bolivariana ha ganado 18 procesos electorales. Este parecía ser uno de los más difíciles, porque la burguesía había convertido a una elección municipal de intendencias, de alcaldes y de consejos municipales legislativos, lo había convertido
en un plebiscito. La campaña fue Maduro, vete ya. Era el momento de la salida de Maduro a través de estas elecciones que tenían carácter local, municipal. ¿Cómo enfrentar en medio de una guerra económica con desabastecimiento, especulación, una guerra mediática gigantesca y el tema de la inseguridad, cómo lograr una victoria? El presidente Nicolás Maduro se puso al frente de todas esas batallas, de la batalla económica, de la batalla por la seguridad en contra de la violencia y al frente de lo que era la dirección política y de gobierno en el país. Así que fuimos a elecciones el 8 de diciembre del 2013 y logramos una victoria para este que quería a la derecha como un plebiscito en el 76% de las alcaldías en todo el territorio nacional. Logramos una victoria en el 85% de las asambleas legislativas de los consejos municipales en todo el territorio nacional. Fue una victoria aplastante de 12 puntos, de más de 1,5 millones de votos, y aquellos que querían un plebiscito para sacar a Nicolás Maduro tuvieron como respuesta del pueblo, pues entonces una reafirmación, una ratificación, unas elecciones municipales que antes en el país nunca habían tenido tal nivel de convocatoria. Nuestro pueblo acude más de manera masiva a las elecciones presidenciales, pero estas que eran de carácter municipal, de manera inédita, se convirtieron en unas de las más votadas, justamente porque entendió el pueblo que había que librar otra batalla, garantizar la estabilidad política que impidiera ese intento de golpe de Estado que pretendía la derecha. Pensábamos que íbamos a tener un margen de reposo, porque la guerra contra el presidente Nicolás Maduro, contra la revolución bolivariana, contra el pueblo venezolano, ha sido de una intensidad inaudita en los últimos tiempos. Ya nosotros estábamos acostumbrados a pasar por pruebas duras, pero estas han sido reiteradas, permanentes, con ataques directos del imperio norteamericano. Así que el presidente apenas logra la victoria, inmediatamente llama al diálogo. Alcaldes de la derecha no habían logrado el objetivo que ellos querían, que era ocupar más del 50% de los municipios para iniciar un proceso de guerra y desestabilización, pero el presidente Nicolás al revés los llama, los convoca, los hace parte del diálogo y los invita a hacer el ejercicio directo de gobierno en la calle con la participación de todas y de todos. La respuesta fue que a menos un mes de esa victoria extraordinaria, de ese evento de democracia, lo primero que hizo la derecha fue plantearse nuevamente la salida. El 23 de enero del 2014, este año, iniciaron de nuevo una convocatoria a acciones violentas que tuvieron como escenario el 12 de febrero. El 12 de febrero arranca una campaña brutal de terrorismo en el país, sobre todo en los sectores donde había ganado la derecha los espacios de alcaldías. Obviamente, esta movilización de terrorismo focalizado fue en los sectores de las clases altas. En ningún sector popular, en ningún lugar del territorio, hubo ningún tipo de movilización violenta. En los sectores de las clases altas y medias se generaron estas acciones que derivaron en 42 personas asesinadas, en prácticas abiertamente fascistas, donde se ponían guayas de un extremo a otro de la calle para que cuando pasaran los motorizados muriesen degollados, de acciones de asesinato selectivo, de crimen cuando cualquiera ciudadano se oponía a la barricada foquista. En esto hubo prácticas aún más virulentas, no solamente la acción contra el patrimonio público, los delitos ambientales, ecocidio, más de 5,000 árboles fueron cortados con sierras eléctricas y atravesados en las calles. Animales domésticos, gatos, perros, eran colgados en las barricadas para que se pudrieran y generaran una situación de mayor angustia. La sierra eléctrica, práctica paramilitar colombiana, estuvo presente en varios de estos focos. De los que fueron capturados en estas acciones de violencia, de terrorismo, donde se quemaron universidades, se atacaron preescolares con niños, infantes de meses de edad, donde se atacaron CDI, centros de atención médica, donde se atacaron centros de distribución de alimentos, donde se quemó
transporte colectivo, donde se quemó el metro, el trolebús y todos los espacios de transporte colectivo. En medio de este alboroto donde se quemaron universidades, como decía antes, una de las cosas más brutales tenía que ver con las campañas de terrorismo, de racismo abierto que se dieron en estos lugares. Pero les decía que en los capturados en estas acciones violentas, pues habían mercenarios norteamericanos, mercenarios colombianos, mercenarios centroamericanos, mercenarios europeos. Era la presencia de narcotraficantes con código rojo, buscados en el mundo, estaban allí, toneladas de explosivos, armas de todo tipo encontradas, y donde las acciones violentas estaban dirigidas justamente a provocar una guerra civil entre los venezolanos y las venezolanas, entre los ciudadanos de la República, para provocar una intervención extranjera. Ante este escenario de violencia, que en el campo nacional tenía un impacto muy localizado, porque fue en algunos municipios, se inició en, de los 365 municipios de la República, en 16 municipios donde estaba la derecha, se generaron acciones de violencia, sobre todo, como les dije, en las clases medias altas. Pero luego eso se focalizó a 3 municipios solamente, hasta desaparecer en este momento. En este momento hacen acciones terroristas, pero puntuales, que no implican focos activos de terrorismo. En medio de esta brutal acción de violencia, tal vez lo que marcó el impacto era la enorme cobertura mediática, nacional e internacional. CNN se trasladó a Venezuela y transmitía desde el sitio donde estaba la guarimba, la acción terrorista. Se convirtieron en los protagonistas de sus noticieros los señores que activaban la violencia en nuestro país. Se pronunciaron de manera inmediata a partir del 12 de febrero el señor John Kerry, el señor Barack Obama, la señora Roberta Jacobson y gran parte de los voceros y voceras del Departamento de Estado norteamericano. Se pronunciaron en el mundo como en ningún otro momento en contra de la revolución bolivariana. La intención de generar este clima de descalificación, de satanización del gobierno revolucionario tenía varios objetivos. Un objetivo, obviamente, justificar una intervención contra nuestro país. Pero el otro tenía que ver con impedir que el Estado venezolano pudiera defenderse de las acciones terroristas, que la acción de terroristas se naturalizara, se convirtiera en una cotidianidad, porque cualquier defensa que hiciese el gobierno revolucionario estaba asociado entonces a una violación de derechos humanos. De tal manera que querían institucionalizar la violencia y efectivamente poner de manos amarradas al gobierno en la defensa. Ellos pretendían que esta imposibilidad de responder con las instituciones, con la justicia a estas acciones, propiciara la confrontación de guerra, de perros, que es la que ellos quieren para que el pueblo se enfrente al pueblo. Pero el gobierno bolivariano, la conciencia, la madurez de nuestro pueblo ha permitido derrotar esta intentona golpista, derrotar a los terroristas. Hemos logrado, en medio de enormes dificultades, en la construcción de un gobierno de dirección colectiva, de gobierno de calle, en medio de la guerra económica y de la guerra mediática, en medio justamente de enfrentar la violencia criminal, nosotros hemos logrado avanzar en la defensa de la revolución bolivariana. El pueblo venezolano, la madurez de ese pueblo, la conciencia de ese pueblo, pero sobre todo la certeza del proyecto, del programa de la patria, de nuestro objetivo, no han podido dispersarnos. Su intención ha sido la de aislarnos del concierto de las naciones, de hacer de Venezuela una especie de falso positivo, que quede descalificada su voz ante el mundo. Pero además han intentado de mil maneras impedir que el gobierno pueda seguir en la defensa de las conquistas de nuestro pueblo y en la construcción del socialismo bolivariano, de la democracia participativa. Pero hemos logrado como revolución, como Estado, como gobierno, como pueblo, mantener la defensa y seguir avanzando en la revolución. Hoy tenemos tareas que son de las tareas más difíciles. Tenemos que lograr transformar el modelo rentista de nuestra economía. Es una economía que ha estado
por años secuestrada por una burguesía parasitaria que ha vivido de la renta petrolera, del saqueo, que estuvo al servicio de los Estados Unidos y que nunca había estado al servicio de nuestro pueblo. Es el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y que antes de la llegada de la revolución tenía un porcentaje de pobreza de 80%. Llegaba a tener porcentaje de pobreza extrema de 40%. Un país con más de 1,5 millones de analfabetas y que hoy hemos logrado ser una referencia para el mundo, no solamente por ser el país con la segunda matrícula universitaria en América Latina, con el país como la quinta matrícula, como el país con la mayor tasa, el quinto del mundo, y que además se ha convertido en una referencia para el programa de alimentación de la FAO de Naciones Unidas. Lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez el programa en contra de la pobreza para garantizar la alimentación, porque logramos nosotros... Logramos nosotros cumplir con las metas del milenio en medio de las enormes dificultades. Entonces la renta petrolera, que antes era usada para el enriquecimiento de la oligarquía y usurpada, saqueada a nuestro pueblo, hoy está al servicio de nuestro pueblo. Pero igual, para hacer una economía socialista tenemos que transformar ese modelo y convertirnos en una economía productiva. En eso está comprometido el movimiento de trabajadores. En este momento se está diseñando todo el esfuerzo por garantizar la transformación del modelo productivo. Igualmente estamos trabajando muy intensamente, ha sido una de las campañas más importantes para el presidente de la República, que es romper con el tema de la violencia delictiva, no solamente enfrentando todo lo que es el mercado de las drogas y de las armas que llega por nuestra amplia frontera, sino también romper con el modelo de sociedad que lleva a jóvenes a incursionar en la violencia. Ha hecho todo un plan para la atención a los jóvenes que han caído en el terreno de la violencia. Ha abierto espacios de atención en todos los ámbitos para lograr su incorporación plena a la sociedad. Pero además ha transformado el sistema de seguridad judicial y policial en nuestro país para garantizar un respeto a los derechos humanos y para garantizar una visión humanista de lo que son los cuerpos de seguridad del Estado, creando la Universidad de la Seguridad, formando nuevos hombres y mujeres para entender la seguridad como un espacio de servicio al pueblo y no de represión contra el pueblo. Implica la transformación de todo un modelo cultural enquistado durante décadas en nuestra República. Y ha sido el presidente Nicolás Maduro quien ha convocado a este gran encuentro nacional por la convivencia y la paz. El presidente Nicolás Maduro ha tenido también como reto la transformación del aparato del Estado. Heredamos, porque nosotros llegamos al gobierno a través de elecciones, en un proceso absolutamente pacífico de nuestro lado, aunque la violencia de la derecha nunca ha parado, pero la respuesta siempre ha sido en el marco de las leyes y en el marco del diálogo y de la paz. El presidente ha convocado a la transformación del Estado para romper con el Estado burocrático y corrupto y garantizar la construcción, la transformación del Estado para hacerlo en un Estado verdaderamente al servicio del pueblo. El impulso del poder popular como la única forma de construir una revolución verdadera. Así que en este esfuerzo gigantesco hay tareas enormes, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de continuar en revolución. De allí la importancia de eventos como este, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. El cerco mediático contra nuestro país es inédito. Se han hecho campañas tremendas siempre contra la Revolución Bolivariana, pero nunca como ahora se había concertado una estrategia para desacreditar la Revolución Bolivariana, para impedir la defensa de la Revolución Bolivariana. Uno puede decir que la intención es de nuevo controlar los recursos energéticos de Venezuela, las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, que fueron siempre manejadas por los Estados Unidos y que por primera vez están al servicio no solo de nuestro pueblo, sino de América Latina. Por primera vez, los países del Caribe, que estuvieron sometidos a la pobreza más extrema, hoy tienen garantizada la energía
a un precio justo por parte de la Revolución Bolivariana con el programa, con la unidad de Petrocaribe. Por primera vez se ha hecho del tema energético un instrumento para la solidaridad, para la paz, para el encuentro, para el intercambio justo entre los pueblos. Así que lo que quisiera el imperio sería impedir que ese espacio de unidad latinoamericana se siguiese materializando. Venezuela se ha convertido en una de las voces más firmes por la unidad latinoamericana. Venezuela impulsó el ALBA, UNASUR, la CELAC, Petrocaribe y distintas instancias de unidad de los pueblos, no basada en el modelo tradicional de la diplomacia, basada en el comercio, en el negocio, sino que ha puesto su énfasis en la solidaridad, en el respeto, en la felicidad de los pueblos. Venezuela ha sido una voz de denuncia contra el imperialismo y también ha impulsado justamente la búsqueda de un mundo multipolar y pluricéntrico. Parte del objetivo del imperio no solamente es saquear nuestros recursos ante su tremenda crisis económica, energética, política, sino la de impedir que Venezuela siga siendo un referente, una voz para la unidad latinoamericana y para el encuentro y la solidaridad entre los pueblos. Entonces, en medio de esta campaña mediática, que nosotros llegamos a contar hace años ya, pero se llegaban a contar por miles las editoriales que se hacían en el mundo contra Venezuela. Hoy eso ha pasado a una fase aún superior. Se orquestan campañas donde los dueños de medios, 81 medios, por lo menos en el caso de Latinoamérica, se han organizado para tener páginas completas diariamente para satanizar a la Revolución Bolivariana. Los medios, las grandes transnacionales del mundo, a través de los medios convencionales, pero también a través de las redes sociales, han orquestado una campaña siniestra de satanización en contra de Venezuela. Es imposible para Venezuela poder competir con la plataforma mediática, con la dictadura mediática mundial. Lo único que podemos hacer nosotros es comunicarnos con la verdad, desde la comunicación objetiva, desde la comunicación humana, desde el encuentro solidario con cada uno, con cada una. Así que para nosotros, más que mil medios, tiene importancia el ser humano con el que podemos reconocernos, reencontrarnos y que pueda compartir esta experiencia de construcción de una patria libre. El papel de todas y de todos ustedes como comunicadores de la buena nueva, de que es posible vivir de pie, de que es posible tener gobiernos al servicio de los pueblos, de que es posible que un obrero sea presidente, eso para nosotros es fundamental. En un mundo... Es muy posible. Y lo estamos haciendo, sí. Para nosotros esa posibilidad de la solidaridad, de la comunicación verdadera, es determinante. En medio de todas las campañas de satanización, necesitamos el reencuentro con seres humanos capaces de romper con el control mediático, capaces de establecer una comunicación liberadora y no opresora. En la tierra venezolana nosotros hemos impulsado la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Y no es solo por la existencia de nuevos medios en manos del pueblo, tanto televisoras como radios como impresos. Lo que es determinante es un modelo de comunicación basado en la verdad, que intente dejar de ser superficial, que garantice el encuentro verdadero, profundo, en contexto, que haya posibilidad de revisar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que pueda darle elementos a la gente para la comprensión del momento político e histórico que nos ha tocado vivir. En eso tuvimos como escuela al presidente Chávez, que fue un extraordinario comunicador y que valoró profundamente el trabajo que se hacía en el mundo por decir la verdad. Las puertas de Venezuela están abiertas a todas las causas, a todas las luchas de todos los pueblos. Queremos compartir con ustedes este esfuerzo por construir una nueva humanidad. El socialismo bolivariano se plantea justamente la posibilidad de un mundo verdaderamente democrático, horizontal, donde no haya imperios, donde no se domine a otro pueblo, donde tengamos la capacidad de estar unidos en la diversidad, aceptándonos, respetándonos en nuestras diferencias. Por eso, para nosotros, poder establecer un espacio de encuentro permanente con ustedes es determinante.
desmontar la mentira mediática pasa por desmontar el aparato de los medios de comunicación. No solamente hay que decir, hey, esta imagen no pasó en Venezuela, esta imagen fue en Cataluña, o esta persona que fue torturada fue en el País Vasco. También hay que decir quién está detrás de los medios, qué poderes económicos están detrás de los medios, por qué no le podemos creer a los medios. A los medios no les importa si algo es mentira o es verdad. No les importa si habían armas de destrucción masiva o no en Irak. Lo que les interesa es un estado de desconfianza, de incertidumbre en la gente de manera permanente, que se siembre la desesperanza, que no haya ningún tipo de posibilidad de que la gente tenga certeza de que hay futuro, de que otro mundo es posible y de que nosotros lo estamos construyendo. Así que la tarea es justamente ser comunicadores de la verdad, de la certeza y de la confianza en que nosotros podemos. Muchas gracias.